Bien, bueno, buenas tardes. Les pido por favor que se pongan en pie. Vamos a esta sesión. Bueno, pues bienvenidos a todos nuestros queridos alumnos a esta última clase, al menos de aquí de las materias de la academia, de nuestra academia de ingeniería hidráulica, a nuestros amigos, familiares y acompañantes que tenemos el día de hoy el honor de recibir, también sean bienvenidos. Bueno, pues vamos a dar paso a la última jornada, es el décimo examen de los dos turnos, la décima examinación y quinta también para el turno vespertino exclusivamente. Los muchachos el día de hoy van a buscar alcanzar la titulación curricular y esto significa que es una titulación que se está dando continuamente en el aula. Es una titulación que inicia con la elección de un proyecto en octavo semestre y de acuerdo a los métodos de trabajo de cada una de las cuatro áreas de concentración terminal que tenemos en la escuela para la carrera de ingeniería mecánica, pues entonces se empiezan a generar diferentes cambios, desarrollos, actualizaciones y mejoras en los proyectos que se tienen. El día de hoy pues vamos a tener la presentación del último proyecto para esta vía curricular y como les comentaba, esta evaluación para que ellos puedan alcanzar precisamente la titulación por este método, pues deberán de lograr una evaluación en promedio para este noveno semestre de al menos 8. Ya lograron este grupo de trabajo ese promedio o superior para el octavo semestre y simplemente hoy vamos a buscar validar esa presentación. Bien, quiero recalcar, queridos visitantes, que la titulación curricular, como les he comentado en diferentes ocasiones, es una titulación en aula y esto quiere decir que es el visto bueno por parte del jurado cuando nosotros decimos que son aptos para ejercer como ingenieros mecánicos, pero que de ninguna manera significa que el día de hoy ya van a tener ellos un acta de titulación. Van a estar listos para que cumplan con sus trámites administrativos. El primero de ellos, claro, es que acaben con todas sus materias que todavía están cursando. Y una vez que tengan eso, los trámites que les piden, el inglés, el servicio social, entre otros. Y cuando eso suceda, cuando ya todo esté al alcance, ellos van a ir a la oficina de titulación y van a decir que quieren ejercer esta opción de titulación que ya se han ganado el derecho. Bueno, dicho lo anterior, entonces el día de hoy vamos a tener la última examinación con el equipo denominado internamente, administrativamente para la academia, denominado B3, para el proyecto con el nombre Automatización de Proceso de Producción de Capuchones de Plástico para Flores y Macetas, que presentan los opositores Pérez Arredondo Iván Fernando, Pérez Sánchez Alfredo, Reyes Morales Alan Brandon, Reyes Morales Ricardo Refugio y Rodríguez Serrano Oscar Moisés Casiel. El jurado que el día de hoy tengo el honor de presidir está conformado como primer vocal el ingeniero Enrique Martínez Ramírez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Como secretaria, la maestra en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, María Guadalupe Flores Rentería. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Y mi persona también, maestra en gestión y diseño y gestión de proyectos tecnológicos, Jorge Pérez Murillo, como presidente del jurado. Bien, recordamos nuevamente, muchachos, ustedes tendrán entre 10 y máximo 15 minutos para hacer una presentación del proyecto y posteriormente, en el orden que he ido designando y nombrando a mis compañeros y el mío, vamos a hacerles una serie de intervenciones que podrán ser observaciones o algunas preguntas. Les pido por favor que sean muy pacientes para escuchar completamente todo el punto de vista, todo el argumento de mis compañeros y mío, porque algunas veces solamente les estamos dando una observación, una palmadita, una felicitación, y no requerimos que se extienda en el tiempo de la evaluación con una retroalimentación directa.
De ser así, bueno, ustedes se lo pedirán el uso de la palabra a quien esté evaluándolos, pero busquemos ser muy concretos, escuchen completamente, y esa será la segunda fase, que es la fase de la defensa de su proyecto. Una vez que concluyan la examinación individual de cada uno de nosotros como profesores, entonces vamos a retirarnos un momento y vamos a tener una reunión, un claustro, para saber cuál va a ser la decisión final, y regresaremos unos minutos después a comentársela a todos ustedes. Bueno, dicho lo anterior, entonces ahora sí, siendo las 16 horas con 44 minutos de este jueves 15 de junio de 2023, doy formal apertura a los trabajos de presentación y defensa para esta cuarta jornada de trabajos y proyectos del turno vespertino para el área de concentración terminal de ingeniería hidráulica dentro de la carrera de ingeniería mecánica aquí en la Ciudad de Cuba. ¿Pueden tomar asiento? Gracias. Muchachos, el uso de la palabra. Les pido que sean muy puntuales, que sean muy atinados y simplemente lo que hacemos, redondeen el buen trabajo que han hecho dentro de un año para que solamente se luzcan y podamos tener una fácil decisión con miras a su futuro. Adelante, mucho éxito. Primero que nada, buenas tardes a los profesores y nobles y a los compañeros que hoy y el día en el público general nos acompañan a esta exposición de nuestra tesina del proyecto. El día de hoy nosotros vamos a presentar el proyecto de automatización del proceso de producción de capuchones de plástico para flores y macetas. Previamente ya hemos sido presentados. So I would like to start reading the abstract section. This project stems from an investigation conducted at a plastic cap manufacturing facility that specializes in producing caps for flower pots. The facility, located in Xochimilco, was facing a productivity issue in the production process of plastic caps. Through analysis, it was discovered that a significant number of operations were being performed, many of which were unnecessary and required more operators than necessary. The proposed solution is to design and construct an automated machine that can streamline the production process without altering the final product. The aim is to improve efficiency in terms of time, labor utilization, and consumption of primary materials. By implementing this solution, it is expected that productivity will increase as a result. Okay. Dentro de la empresa Hermanos Reisa, dentro de nuestra investigación, encontramos el uso de una herramienta que está compuesto de un portabobinas, una mesa de trabajo y una estación de corte. A continuación les presentaremos un video de la operación que actualmente erradica en esa empresa. Bueno, en primer lugar, el operador lo que realiza es contemplar cada pliego de un portabobinas, haciendo o realizando un primer corte para unirlas en un solo pliego. Al hacer esta operación, necesita de un contrapeso para evitar que el pliego se regrese o en este caso contenga arrugas o alguna deformación en él, lo cual en ese momento procede a bajar la estación, energizar las resistencias por tan solo un segundo, subir la estación, retirar el corte realizado y procede a estirar el papel sobre toda la mesa de trabajo hasta las marcas realizadas que forman en este caso nuestro capuchón. Ya al estirar, él verifica que en el celofán el pliego no cuente con arrugas o alguna deformación y vuelve a colocar en este caso un contrapeso para evitar que este mismo se regrese o se mueva de las marcas predeterminadas en la mesa. Asimismo, vuelve a bajar la estación, energiza sus resistencias por tan solo un segundo, sube la estación y, por consecuente, retira el material cortado. Cabe recalcar que las operaciones que acaban de ver son las siguientes. En operación inicial es verificar que la herramienta no se encuentra energizado. Esto es por cuestiones de seguridad,
ya que si la resistencia se mantiene constantemente energizada, puede llegar a romperse, o en este caso a provocar un incidente o un accidente, en este caso un riesgo de corto eléctrico, ¿vale? En el segundo instancia tenemos que energizar el herramienta, lo que procede a conectar la alimentación de todo nuestro equipo. En segundo es la colocación de las bobinas de plástico. Estas bobinas aproximadamente pesan un total de 50 kilos y se utilizan dos en un portabobinas. En cuarta instancia se hace la acción de la unión de los pliegos de cada una de las bobinas para unirlos en uno solo. En quinta, en la siguiente operación que se realiza es jalar ambos pliegos hasta el borde contrario de la mesa donde se encuentran las marcas y realizar por consecuente el corte. Igualmente en esta operación el operador coloca un contrapeso para evitar que su corte no esté fuera de línea y así mismo los capuchones salgan de manera formal, ¿vale? El accionamiento de la resistencia se realiza tan solo por un segundo, ya que esperar demasiado tiempo ocasiona que el plástico se queme o el plano no selle o abra por completo el sellado y no cumpla con los requisitos que requiere para su producto, ¿vale? Al hacer su corte, él sube la estación, retira los pliegos cortados, bueno, los capuchones cortados, y vuelve a repetir la acción de jalar de nuevo el pliego ya unido hasta el otro borde de la mesa, al borde de las marcas de la mesa, y realizar de nuevo el corte y sellado. Principalmente, la problemática que hay en esta operación es que el herramental que se utiliza es poco ergonómico. Lo que se pudo apreciar en el video es que es un herramental que es muy rudimentario y el cual no está sistematizado. En esa cuestión, ese herramental tiene demasiadas operaciones que nosotros consideramos que son innecesarias y son operaciones que llevan demasiado tiempo para la producción que ellos tienen. Más que nada, al igual que la falta de la capacitación al personal al uso de esta herramienta, y asimismo las condiciones externas que tienen al tener un sobrepedido y poco personal, limitan que ese compañero, bueno, limitan que la empresa tenga la suficiente productividad, por lo cual su principal problema es una baja productividad. Dando continuidad a lo que dijo mi compañera anterior, un servidor les va a explicar lo que es nuestro objetivo general del proyecto. Como ya hemos visto anteriormente, la empresa en la cual nosotros estamos colaborando presenta un herramental con deficiencias, lo cual para ellos también representan, por ende, más deficiencias porque esto es una limitante para la producción que ellos tienen. Aquí tenemos manejando dos variables que son importantes que nosotros tomamos en cuenta para lo que es nuestra propuesta de solución. Pero antes de retomar esto, quisiera agregar lo siguiente. Nuestro equipo de trabajo realizó una investigación de campo en el lugar. Recalcamos que el lugar está encontrado en la alcaldía de Xochimilco. Vamos a especificar un poco de lo que es la estancia. Si bien el lugar, la herramienta donde está la empresa, está encontrada en el área exterior, realmente no es como que un cuarto encerrado, entonces eso a nosotros ya nos dio una pauta para iniciar lo que es un diseño, una implementación y sobre todo lo que es la construcción del mismo. Como pudimos ver en el video anterior, el herramienta con el que ellos cuentan cuenta con un par de mordazas. Esas mordazas tienen un peso exagerado, ya que también representa algo molesto para el operador, porque imaginemos que el operador por lo regular tiene una jornada laboral de 8 o 9 horas al día, esto multiplicado por los 6 días de la semana, pues eso resulta en un desgaste físico para el operador. Esa es una situación. Ahora, como pudieron ver en el video anterior, las resistencias no tienen ninguna guarda de seguridad y de hecho los cables están empalmados junto a las resistencias sin ningún medio de protección. Entonces,
Realmente esto es inseguro para el operador mismo. Imaginemos que en el peor de los casos se accione el interruptor de contacto permanente y ojalá y no pase, pero supongamos que el operador se llegue a recargar en las resistencias o en un cable. La resistencia tiene una alimentación directa aquí en este herramienta. Tiene una alimentación monofásica de 220 volts, eso ya representa un gran riesgo para el operador. Ahora, nosotros con estos datos recabados, ¿qué es lo que hicimos? Nos dimos en la tarea de hacer un diseño que viene siendo básicamente la implementación de un sistema portabobinas para después contemplarlo con un sistema de tensión o un sistema de rodillos tensores para que precisamente puedan ir arrastrando sin perder elongación el mismo papel de celofán, y estos a su vez sean transportados en lo que nosotros llamamos un sistema de corte y sellado. El sistema de corte y sellado consta básicamente de un par de rodillos de poliuretano, y sus especificaciones las veremos más adelante. Sin embargo, la construcción del mismo proyecto nos dice que nosotros estamos implementando de manera segura y sobre todo ofreciendo ergonomía a lo que es nuestro cliente, si podemos llamarlo así, y ofrecemos de esta manera una solución que tanto nos beneficia a nosotros como para el mismo cliente. Ahora los paso con mi siguiente compañero. El objetivo general que se ha mencionado anteriormente, surgieron otros tres objetivos específicos para la realización de este proyecto. El primero es diseñar una máquina que corte y selle capuchones de celofán utilizando un software de ingeniería que nos ayude a parametrizar. Muchas de las veces, al querer iniciar con una idea, querer plasmarla, siempre es necesario poder parametrizar tanto medidas como variables en una, y un software de ingeniería en este caso es de muchísima ayuda para tratar de hacernos una idea más concisa de la implementación que nosotros queremos diseñar. El siguiente es construir una máquina automatizada de corte y sellado mediante una selección adecuada de materiales y de los procesos de manufactura necesarios para cumplir con las especificaciones de diseño. Al obtener un diseño, nosotros debimos haber seleccionado el proceso correcto para la construcción de este mismo. ¿Y a qué me refiero con el proceso correcto? Es un proceso que nos pueda permitir respetar todos los parámetros que se han propuesto en el diseño que nosotros realizamos. Y el último es implementar la máquina mediante una adecuada planeación y adecuación de las instalaciones para asegurar el correcto funcionamiento de la máquina. Al haber diseñado una máquina, en este caso, que tiene un sistema eléctrico, también es necesario obtener una correcta alimentación en el área de implementación. Planteamiento. De acuerdo. Anteriormente, bueno, voy a retomar lo que se ha comentado anteriormente. Han habido consideraciones para poder ofrecer un diseño que cumpla con los requisitos y las características del lugar propio. Anteriormente, como comentaba Jaciel, pues el lugar no es estar en intemperie, está expuesto a ciertos factores ambientales que son de alguna forma comprometedores para la correcta implementación de cualquier tipo de sistema. Precisamente por eso, esta propuesta fue pensada para poder subdividirse, poder tener al estar en la intemperie, podemos obtener un poco más de espacio con respecto a la posición de los elementos. Nuestra propuesta fue la siguiente. Como pueden observar, este es un render de la máquina que estamos proponiendo. Anteriormente, en la presentación, en el video anterior, era una máquina completamente diferente. Si se dan cuenta, era algo parecido a una soldadora, una tornilladora. En ese sentido, aquí lo que nosotros proponemos es un sistema automatizado completamente de corte y sellado de capuchones por medio de subsistemas. Aquí, como podemos observar, es el sistema de alimentación. Aquí vamos a colocar nuestras bobinas de plástico celofán, las cuales van a tener unos ejes móviles para poder dar rotación al mismo material plástico. Como pueden observar, ese material va a ser unido y va a pasar por este segundo sistema, que es el sistema de seguimiento. Aquí son dos rodillos paralelos, pero que